Muchos vecinos de población Parinacota luchan día a día por sacar adelante a sus familias, vendiendo sus productos en calle San Luis. ¿Vamos a conocerlos? Bueno, yo acá trabajo los días domingos y vendo empanadas de horno, de pino, napolitana, camarón queso, champiñón queso, churrasco queso, pollo queso y milhoja queso. Vecino, estoy aquí al frente del, en San Luis, al frente del Cristo, venga a comprar mis ricas empanaditas. Vendemos helado artesanal y también vendíamos helado soft, que son de la máquina. Tenemos de cono, tenemos en vaso y tenemos varios sabores, mucho. Ya, este es coco manjar. Este es el de mil, que son tres sabores, más salsa, más chispa de chocolate, lo que quieran. ¿Ya? Tengo de 500, que son dos sabores. Aquí le voy a echarle pasa al ron. No se van a arrepentir si vienen a comprar, porque son hartos los que vienen a comprar. Vamos a echar crema americana. Esta es crema americana, que es crema con salsa de frambuesa. ¿Ya? Y esto es a elección. Salsa de chocolate le vamos a echar. No, caramelo. Y ustedes eligen las chispitas. Esas son las chispitas, puro chocolate. Y estos son mi helado. Para que vengan a comprar. Vengan a comprar nuestro helado a San Luis con la Carza, frente al Cristo. Vendo detergente, burbujitas, vendo de todo, útiles de aseo. Tratar de tener un precio bajito para que la gente me compre. Vengan a comprarme, estoy aquí en el Cristo, o sea, al frente del Cristo, me pongo nerviosa, al frente del Cristo. Aquí estoy yo todos los días, de domingo a lunes, de lunes a domingo. Bueno, acá yo estoy vendiendo, mi producto es de mote y harinita tostada. Yo estoy ubicada acá en San Luis, enfrente del bloque 530. Bueno, mi mote es, me lo hacen, tengo una persona que ella lo prepara, lo fabrica, y así que yo se lo compro, porque ella es fresquito, es rico, y ya tengo mi clientela, así que espero que tener más. Bueno, yo me pongo sagradamente los días domingos. Y en la semana, dependiendo los días, igual me coloco en la semanita. Pero el día domingo soy acá, estoy siempre. Desde las 11 de la mañana hasta cuando ya se me termina mi mercadería. Vecino, vénganme a comprar mi rico mote, mi rica harina tostada, fresquita, hecha en, acá en casa, así que los espero. Bueno, sí, yo hace poco estoy vendiendo huevitos aquí para poder subsistir un poco, pagar las cuentas, ¿no? Del agua, la luz, algo que me ayude, porque yo ya estoy jubilado, la jubilación no es mucha, entonces me ayuda algo, huevitos, de extra y super extra. De primera no, porque no, son muy chicos, así que cuando me traen super extra los vendo, pero más es extra. Bueno, yo estoy ubicado aquí en San Luis, bloque 560, departamento B14. Y vendo huevitos para que vengan y me conozcan y lleven huevitos frescos. Yo estoy en el pasaje San Luis, frente al pasaje, o sea, calle San Luis, frente al pasaje Tocoroma. Vendo gas, bastible, gasco. El gas aquí está todo sellado, no viene capado nada, vienen llenos los galones.
Pidan el gas al número 976524222. Yo vendo toda clase de verdura, traía de los Valledor, fresquitas. Mi hija es la pequeña empresaria, así que yo la ayudo. Vecinos, vengan a comprarnos, estoy puesta en San Luis con Parinacota. Prefiéranlo las verduras fresquitas. Estamos todos los días acá, directo de los Valledor, a precio costo. Lo esperamos. Vecinos, vengan a comprarme mi ropita que está buena. Pantalones, polera, falda, blusa, ropita de guagua, harta ropita de guagua. Yo estoy todos los días aquí porque este es mi departamento, donde vivo yo. Estoy todos los días aquí, a Parinacota, 560, bajo precio, bien barato. Prefieran y compren los productos de nuestros vecinos.